están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez, con el gusto siempre de saludarles y de darles la bienvenida a una emisión más. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestro público que también está, nuestro público virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotras y con nosotros el día de hoy, que vamos a tocar un tema muy importante. El tema de hoy es SOS, organismos autónomos en la mira. Y para ello, me da mucho gusto volver a saludar, porque ya tenía ratito que no los veíamos por aquí, por Revolución Democrática, pero me va a dar mucho gusto porque ellos son muy, muy expertos en estos temas, saludar a Vladimir Juárez Aldana. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con estudios de posgrado en Sociología Política, Políticas Públicas y Desarrollo Urbano Regional. Además, déjenme contarles que Vladimir es especialista en los temas de transparencia, ética, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y actualmente Vladimir es presidente de Integridad, Compromiso y Responsabilidad Ciudadana AC. Vladimir, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Qué tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias, qué amables por la invitación, es un placer poder platicar de nuevo con ustedes. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Vladimir, y también me da mucho gusto, también ya tenía ratito que no nos visitaba en Revolución Democrática, saludar al senador Juan Manuel Fósil Pérez. Él es economista, diplomado en finanzas públicas, ha sido presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Tabasco y secretario nacional de Desarrollo Sustentable y Ecología de dicho instituto político. También ha sido diputado federal y diputado local del estado de Tabasco. Actualmente es senador de la República, secretario de las Comisiones Legislativas de Defensa Nacional, Juventud y Deporte, así como integrante de las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público, Economía y Salud. También de las comisiones especiales de seguimiento a la implementación del T-MEC y para dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes. Además, es parte del grupo de trabajo de la Agenda 2030. Senador, pues con tantísimo trabajo, yo le agradezco mucho que esté el día de hoy aquí con nosotros en Revolución Democrática. Muchas gracias, Gaby. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de Revolución Democrática 2.0 y también al maestro Vladimir. Un gusto saludarlo por este medio y a los jóvenes que también nos acompañaran como invitados especiales de este programa. Muchísimas gracias, senador. Y por supuesto, ya que lo menciona, tenemos invitados en el foro, invitados muy importantes también, que van a estar en estos dos primeros segmentos a la expectativa, escuchando a nuestros ponentes para después tener una charla con ellos. Me da gusto saludar también rápidamente a Iván del Ángel Córdoba. Él es ingeniero químico, también está en comunicación social del PRD en el estado de Tabasco, hasta donde mandamos un saludo. Hoy andamos muy tabasqueños. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, aquí preparado para debatir, ¿no? Conversar y saber qué podemos llegar entre todos a buenas conclusiones. Gracias. Gracias a ti, Iván. Y también me da gusto saludar a Joana Cuevas. Ella es enlace de jóvenes con el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Joana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto coincidir nuevamente contigo y con todos mis compañeros. Muchas gracias, Joana. También es un gusto estar contigo. Y por supuesto también con Hamlet Chiapa. Él es estudiante de Derecho de la UNAM y miembro de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática. Hamlet, qué gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias. El gusto es mío de que me hayan podido volver a invitar. Y tremendo panel que tenemos. Pero muchas gracias. Así es, tremendo. Yo estoy aquí muy emocionada de platicar con todos ustedes y con nuestros panelistas, pero también con quien nos está viendo en este momento, está conectado a través de la plataforma de YouTube y por supuesto aquí en el enlace que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Síganos, por favor, sigan compartiendo y comentando este programa. Si les parece bien, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. A mí me gustaría escuchar a nuestros panelistas. Como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado comentando mucho que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que todos conocemos como INAI por sus siglas, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mejor conocido como el IFT, pues deben pasar a formar parte en un solo, al unísono, dirían por ahí, del gobierno federal. Yo quisiera escuchar al senador Juan Manuel Fósil. ¿Qué implicaría esto, senador? ¿Qué implicaría la eliminación de estos organismos autónomos? ¿Y por qué la absorción de sus funciones por el gobierno, pues, atenta contra la democracia? Sí, gracias, Gaby. Mira, en primer lugar, bueno, como todos sabemos, el
nuestro gobierno está constituido por tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo está a cargo del presidente, a nivel legislativo son los estados y senadores, y el judicial los jueces. Se entiende que estos tres poderes deben mantener un equilibrio en nuestro Estado mexicano de las funciones del gobierno, y que no deben estar supeditados unos de otros, para empezar. Claro, esto no se da ni a nivel república, ni a nivel estatal, o mucho menos en los estados. Así que este desequilibrio que tenemos se ha procurado ir compensando con la... Entonces, en lo personal, he apreciado que es correcta la decisión de que existan órganos autónomos con facultades para poderle exigir a los gobiernos información, para poder informarle al pueblo de México, a los ciudadanos que así requieran la información que ellos solicitan, porque se supone que debemos ser gobiernos transparentes. La transparencia tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, al no estar cumpliendo debidamente nuestro equilibrio constitucional del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, bueno, se crean estos órganos autónomos que sí nos han ayudado bastante a regular algunas funciones que nuestro esquema constitucional estaba fallando. Por ejemplo, lo del Banco de México, que se volvió autónomo, que le dieron su autonomía en 1993, fue muy importante porque así se logró que el Banco de México pudiera controlar variables de la economía como la emisión de billetes, las tasas de interés, el control de la banca, para que no fuera por orden presidencial que emitieran más billetes o que le subieran a la tasa de interés o que le bajaran al gusto del presidente, porque eso nos generaba un desorden económico brutal que nos tuvo afectando a todos los mexicanos durante muchísimos años. Así que esto que se hizo en 1993 para el Banco de México, para controlar algunas variables de la economía, fue muy bueno y nos ha dado mucha estabilidad desde aquel entonces. Con la creación del INE en 1996, el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues lo que se buscó fue que ante la incapacidad de las instancias antes mencionadas de poder celebrar elecciones limpias, correctas, creíbles, que nos dieran gobiernos legítimos, bueno, pues entonces se tuvo que crear el Instituto Nacional Electoral con facultades propias para que fueran los responsables de organizar las elecciones y así poderle dar a México, a los mexicanos, gobiernos y representantes pues más legítimos, de que surgieran de elecciones más correctas. Esto es lo que, entre algunas cosas de los órganos que hemos estado, se han estado generando órganos autónomos, para qué han servido. Y esto del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la verdad es que es un órgano autónomo muy bueno, muy positivo para la sociedad. Me queda constancia de que cuando muchas veces los ciudadanos o servidores públicos como su servidor pedimos información a instancias de gobierno, normalmente hay una negación por parte de los gobiernos de informar. Por lo tanto, ahí estamos viendo que hay un bloqueo de la transparencia, hay un bloqueo de la rendición de cuentas, hay un bloqueo de en qué se está manejando el dinero público, por qué ocultar la información si se supone que están trabajando de manera honesta. Así que tenemos los ciudadanos que acudir a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, a solicitarles la información a las instancias de gobierno que están fallando, que no están dando la información, y ahí sí se ven obligados a darnos la información. Entonces, el INAI, así como otros órganos autónomos, pueden tener deficiencias, porque nada es perfecto en este mundo, pero del 1 a 10 yo lo calificaría, y que sí nos permite a todos los mexicanos saber en gran medida qué está pasando con los recursos públicos, con las obras públicas,
qué acciones están tomando los gobiernos cuando no nos lo están informando directa. Así que atentar contra el INAI sería un retroceso para México, un retroceso para uno de los objetivos de la democracia, que es buscar que haya más transparencia, que haya más honestidad en los gobiernos. Así que en lo personal no estoy de acuerdo en esto, y ojalá los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchen también entiendan que este tipo de órganos que obligan a los gobiernos, a las diferentes instancias, a transparentar los recursos, es muy positivo para nosotros, porque gracias a eso se claro. puede saber dónde están haciendo tranzas, dónde hay corrupción, dónde hay malos manejos, dónde el dinero está oculto, y eso es bueno para que el dinero sea aplicado eficientemente en beneficio de los mexicanos. Hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias, senador. Usted comentaba que como en cualquier organismo había deficiencias. A mí me gustaría preguntarle a Vladimir si estas deficiencias serían suficiente motivo para eliminarlo. ¿La solución sería más bien mejorar su funcionamiento o realmente el camino es quitarlo? Allá nos comentaba un poco el senador de la importancia que tiene un organismo como el INAI. Me gustaría, Vladimir, escucharte también qué importancia tiene y cuéntanos si de verdad la solución sería eliminarlo bajo pretexto de las deficiencias que llegara a tener. Muchas gracias, Gaby. Y un gusto poder también compartir con el senador Fósil esta mesa. ¿Y me escuchan bien en este momento? ¿Se escucha claro bien? Que sí, Vladimir, adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues mira, fíjate que escuché con mucha atención la introducción muy sintética que hace el senador a manera de ir cumpliendo con los tiempos del programa, pero sobre todo poniendo atención en una parte histórica de lo que representan para nosotros como pueblo mexicano y como parte del desarrollo de las instituciones de este país, lo que ha implicado construir cada una de las instituciones que hoy gozan de cierta autonomía y que nos permiten a nosotros gozar de derechos, pero particularmente de equilibrios entre los tres poderes. El senador Fósil también hace una interpretación muy plausible sobre lo que prácticamente la mayoría de las personas entendemos cuando hablamos del Estado y que entendemos que la situación de la división de poderes puede simple y sencillamente entenderse como esta variante entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y a partir de esta concepción que es ya por muchos años, por muchas décadas, una concepción del Estado, también de alguna u otra manera tiene que empezar a cambiar en su evolución, y es lo que plantean prácticamente todos los criterios de nivel Estado y constitucionales para poder generar justamente estos organismos distintos a estos poderes que nos permitan tener cierto grado de especialización, pero particularmente manejar equilibrios que van evolucionando conforme los derechos humanos se van instalando en una democracia. Dicho esto, es evidente que a lo largo de la construcción de todos estos organismos que ha mencionado el senador, y debo decir, es mucho más amplio, hay una cantidad variante de instituciones que están siendo no debatidas en este momento, pero que también fungen con una importante labor. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo se va a plantear el debate. A mí en lo personal, y comparto la misma opinión del senador, hay instituciones que independientemente de su labor, tienen que entrar en un debate sobre cómo se están haciendo las cosas, su evolución misma y obviamente un rediseño tanto administrativo como incluso posiblemente constitucional sin perder autonomía, para que sigan evolucionando y sigan fortaleciéndose. En lo personal, entiendo que hay deficiencias que pueden corregirse. Creo también fervientemente que el debate que se ha suscitado a partir del planteamiento del INAI es un planteamiento muy mal hecho, particularmente desde el Ejecutivo Federal, en el cual ha planteado la necesidad de que ciertos organismos desaparezcan y se integren sus funciones a lo que vendrían siendo las secretarías de Estado. Bueno, esto en principio es un planteamiento equivocado, como lo decía, pero además te podría decir una cosa, es
¿cómo decirlo de una manera? Me parece que es un planteamiento que desconoce completamente la función que hacen estas instituciones, ¿no? Creo, entonces, concentrándome en esta larga introducción que acabo de hacer, y ya concentrándome en tu pregunta, Gaby, que hay deficiencias importantes en los organismos, ¿no? Digamos, hay que debatir perfectamente si el presupuesto que se le otorga a las instituciones es el adecuado o no, porque puede ser que estemos planteando un tema de austeridad mal entendido, y en realidad las instituciones que hoy en día existen requieren de más presupuesto, ¿no? ¿Es importante o no discutir si el INE o el INAI requieren, en este caso, en estas dos, nuevos diseños? Probablemente. Yo creo que tenemos que discutir que esta situación es posible. También es importante señalar que en la discusión mal enfocada existen otros organismos que gozan de ciertas autonomías que me parece que no han cumplido con el objetivo que deben o con el cual fue su mandato a crearse. Y la discusión yo la centraría en que hay momentos en la historia en las cuales seguramente podemos hacer un recuento de las metas alcanzadas, de los beneficios y plantear un costo-beneficio a partir de una democracia más sólida, con mejores instituciones. Y en este sentido, me parece que el debate debe ir sobre todo hacia la corrección de las deficiencias que se hayan entregado, que se hayan visto, que se hayan corroborado, pero particularmente con una visión clara. Instituciones como el INAI, como el INE, como la Comisión de Derechos Humanos, como el propio INEGI, en fin, otras instituciones que son vitales, deben de plantearse en el debate, sí, pero no para desaparecer. Sí, para poderse rediseñar, sí, para poderse fortalecer con un sentido de autonomía completamente distinto a los tres órdenes de gobierno. Hasta aquí mi primera participación, Gaby, espero haber podido aportar en esta pregunta. Muchísimas gracias, Vladimir. Todavía nos falta platicar un poquito de qué pasaría, de qué consecuencias traería que el gobierno centralizara las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero, ¿qué les parece si para no quedarnos a la mitad, lo platicamos en el segmento que sigue y por mientras nos vamos rápidamente a un corte para que quien nos está viendo tenga tiempo de compartir el programa, de comentarlo, de escribirnos sus preguntas y sus sugerencias aquí a Revolución Democrática 2.0? Vamos rápidamente a un corte, no se vayan. ¿Por qué es importante que los organismos federales sean autónomos? En primer contexto, tenemos que entender que un organismo autónomo es aquel que no se encuentra sometido a la tutela de ningún otro órgano público, tomando como referencia que autónomo es la capacidad para darse reglas a uno mismo y tomar decisiones sin intervenciones ni influencia externa. Uno de ellos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual es un organismo autónomo cuya principal función es promover y proteger los derechos humanos. La importancia de su autonomía radica en que son creados y fundamentados por la Constitución, actuando independientemente de las decisiones y estructura del Estado. Estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando del tema de SOS, organismos autónomos en la mira. Deben desaparecer, deben ser regulados, intervenidos, modificados para su buen funcionamiento. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, compártanos esa opinión, esas sugerencias. ¿Ustedes cómo regularían? ¿Cómo intervendrían o simplemente no lo harían? Escríbanos, por favor, aquí a Revolución Democrática 2.0 y, por supuesto, síganos también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar este y todos los programas de Revolución
Revolución Democrática. Vamos a continuar con el programa. Habíamos quedado en el segundo bloque pendientes con este tema también del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta materia, bueno, pues el gobierno a través de su secretaría ejecuta la política pública en dicho sector. Mientras que, bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el encargado de regular los mercados y la competencia en el sector. Yo les preguntaba antes de irnos a un corte, ¿qué consecuencias traería que el gobierno centralice las funciones del IFT? Senador, ayúdeme, por favor, con esta pregunta. Al igual que otros órganos autónomos, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regula a este sector tan complicado que es la radio, la televisión, redes, en fin, todo lo que es la comunicación entre los ciudadanos, gobierno ciudadano, viceversa. Entonces, cumple una función de regulación tanto hacia el gobierno como hacia las empresas. Me parece que es una situación complicada para el órgano autónomo porque, pues, por un lado, meterse contra el gobierno pues es muchas veces enfrentar la ira, como la hemos visto, hasta del presidente de la República, cuando no les gusta una determinación. Y de la misma forma, cuando tienen que regular a las empresas, pues las empresas quisieran más libertad, las empresas quisieran hacer lo que ellos quieran, pero bueno, pues hay que regularlas para que busquemos que haya una sana competencia dentro de los medios de comunicación. Así que este órgano autónomo también cumple una función muy importante y lo que tenemos que hacer las diferentes instancias de gobierno es fortalecerlas, definitivamente, y vigilarlas, porque también podemos caer en la situación de que haya corrupción en los comités autónomos, así que también hay que buscar la vigilancia de a través de sus determinaciones, a través de cómo están actuando, para que tampoco hagamos unos monstruos que sí pueden regular muchas cosas, pero nadie los vigila, nadie sabe si están haciendo el bien o el mal. Así que tenemos que buscar cómo también estos órganos, aunque son autónomos, pues tengan la necesidad de ser vigilados para que no caigan en corrupción, porque lo que mueven son muchos miles de millones de pesos en cada determinación, así que habiendo tanto interés económico en juego, pues obviamente pueden caer en cuestiones de corrupción. Así que hasta el momento yo no tengo información que este órgano esté actuando de manera incorrecta, pero tenemos que vigilarla. Cuando hay dinero de por medio, la situación se torna muy complicada para poderla controlar. Así que no sé si con eso contesta la pregunta, Gaby. Muchas gracias, senador. Por supuesto que sí. Me gustaría también escuchar a Vladimir respecto a ¿tú qué opinas? ¿Hay voluntad política por el partido en turno en el gobierno para escuchar las voces de partidos, de la ciudadanía, de respecto a este inconveniente de desaparecer los organismos autónomos y de que el gobierno se convierta pues en juez y parte? ¿Tú qué opinas, Vladimir? ¿Hay o no voluntad? Híjole, es una pregunta muy complicada, Gaby, porque... Ni modo, te tocó a ti. Sí, mira, justamente creo que nos enfrentamos a dos cosas importantes y déjame pensarlo nuevamente. Básicamente estamos ante un discurso político que establece varias cosas que en el ámbito popular, en el ámbito del electorado, tienen gran consecuencia. Uno es el planteamiento del combate a la corrupción y dos es un planteamiento de una austeridad republicana por los excesos que se dieron durante los gobiernos pasados. Cuando tú pones estos dos elementos en el discurso y apuntas hacia una política pública en el cual estableces la eliminación per se de una institución, es muy difícil que la gran población en general entienda la importancia que tienen estos organismos autónomos, porque también es cierto que estos organismos no son populares, son en realidad organismos muy especializados
para poder controlar o regular mercados, en este caso del IFT, o en su caso del INAI, para poder establecer derechos que aún son de una tercera generación, de una ola de tercera generación. Vamos a poner el ejemplo de los datos personales, donde apenas estamos siendo sensibles como población a este tipo de cosas. Entonces, cuando tienes por un lado una gran mayoría que se niega a escuchar la importancia que tiene en un futuro inmediato, intermedio y futuro la regulación de los datos personales, ante una exigencia por poder tener ahorros, por poder tener de alguna manera un poco más de capital para poder apoyar a más personas, entras en un conflicto muy extraño. A mí me parece el planteamiento que ha venido haciendo el Ejecutivo, entra en esa discrepancia, en esa coyuntura democrática, y por lo tanto es poco entendible que las personas que están apoyando al presidente desde los congresos, ya sea, cuando digo congresos me refiero, perdón, al Senado o en este caso la Cámara de Diputados, puedan quitarle una coma, un punto a una iniciativa. Ahora, hasta donde yo sé, no hay una iniciativa como tal planteada todavía. Es más bien parte de la discusión pública y mediática que se ha dado. Y la respuesta que hemos entendido todos es que prácticamente los especialistas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil que han combatido y que han previsto este tipo de instituciones y que las han creado con una lucha de hace años, es una lucha histórica, el derecho a la información o el derecho a la regulación de mercados. Lo que sí tenemos ahí es una amplia confrontación de argumentos que nos permite abrir la pauta para que, como dé lugar, se escuchen voces distintas al planteamiento del Ejecutivo. Les cuento por el momento, Gary. Muchísimas gracias, Vladimir. Senador, ¿cuál es la propuesta concretamente del PRD para frenar este embate obradorista contra el INAI, contra el IFAI, contra todos estos organismos autónomos? ¿Qué propuesta tiene el PRD? Sí, mira, lo primero es que debemos de informar a la sociedad. Hay muchos ciudadanos que no saben para qué sirven los órganos autónomos. Hay que explicarles por qué debemos reforzarlos, por qué debemos estar en condición de apoyarlos, porque la información es lo que permite que una ciudadanía pueda tomar mejores decisiones. Cuando un presidente como el actual, todas las mañanas se para a decir lo que es su versión y lo repiten muchas veces, pues pareciera que es la verdad absoluta, pero él solo está dando la información que a él le conviene. Y no estamos diferentes actores políticos, medios de comunicación, haciendo lo que nos corresponde para que el ciudadano entienda cuál es la verdadera importancia de estos órganos autónomos. Entonces, información con la gente, que el ciudadano sepa cuál es la ventaja de contar con esos órganos autónomos, por qué existen, eso es bien importante. Y de esta forma, la ciudadanía va a poder generar una opinión pública favorable a los órganos y en contra de estas que quieren desaparecer a estos órganos que ahora les resultan incómodos, porque ellos quisieran manejarlo todo a su libre albedrío, sin que se den, sin, desafortunadamente, sin que se quieran rendir cuentas, porque, digo desafortunadamente, porque López Obrador, que luchó muchos años por ser un mejores gobiernos, que hubiera democracia, que hubiera transparencia, pues ahora es todo lo contrario, ya que el gobierno ya no quisiera ser vigilado, no quiere ser observado. Así que eso es es una incongruencia en su conducta. Ahora que es gobierno, está yendo en contra de todo lo que él luchó durante muchos años. Y bueno, pues esto también tenemos que ir a la gente para que la gente forme un dique, inclusive para esta próxima elección del 6 de junio, que la gente también sepa por qué votar, por qué defender a otras opciones ideológicas que puedan lograr que nuestros gobiernos y nuestro país siga avanzando en transparencia, siga avanzando en rendición de cuentas, siga avanzando en su democracia, y no que cuando llegue un gobierno
una persona quiera cambiar todo lo que hemos avanzado. Entonces, información y obviamente que los ciudadanos obliguen a sus legisladores, sean del partido que sea, inclusive de Morena, a votar a favor de los avances de este país, que en este caso considero los órganos autónomos en su mayoría muy positivos para que nuestro país siga avanzando, siga habiendo transparencia y pueda haber un manejo de recursos públicos y de acciones públicas más correctas en favor de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Fíjese que comentó usted algo muy importante. Muchas veces la ciudadanía no tiene el conocimiento de para qué sirven estos organismos autónomos. Y en este punto me gustaría preguntarte, maestro Vladimir, si la ciudadanía realmente está consciente de para qué sirven y qué opina de que desaparezcan. Si no tenemos el conocimiento, ¿les da igual? ¿Hay una indiferencia? ¿O si hay una queja y una exigencia de que se mantengan para tener siempre transparencia y la seguridad de que la información va a estar siempre a la mano de la ciudadanía? Gracias, Gaby. Mira, fíjate que ahí la pregunta, cuando dices ciudadanía, yo quisiera acotarla, porque de pronto ciudadanía se entiende como todos, y la verdad es que, por ejemplo, el derecho de acceso a la información no goza, lamentablemente, de un consenso de difusión masiva, ¿no? Las últimas encuestas que han salido a partir de que se ha convocado el Instituto Nacional de Transparencia, hay que recordar que esto empezó en el 2002, llevamos un poquito menos de 20 años, con este instituto, ha sido una situación donde las últimas encuestas nos han dicho que hay un pequeño factor, hay un pequeño grupo de ciudadanos que están ya conscientes de que, de que este derecho existe, mucho menos en el tema de datos personales. Entonces, lo que acertaba y que comparto con el doctor Fósil es cierto, no hay una gran cantidad de población, hay una gran cantidad de ciudadanía que aún no entiende, aún no conoce, aún no ha ejercido su derecho de acceso a la información de protección de datos personales a partir del hecho de que es un derecho relativamente nuevo. Ahora, esto lo hace punto de eliminación por el simple hecho de que la ciudadanía no lo conozca. No, esto es al revés. Justamente el planteamiento que se hace al inicio es que si vamos a debatir la desaparición del INAI, como se ha planteado el Partido Ejecutivo, yo creo que hay que acomodarlo dentro del planteamiento de que hay que debatirlo, pero precisamente para impulsarlo más, para hacer que ese derecho de acceso a la información pública logre los objetivos que se están esperando, y entonces pasemos de un 10% de la población que conoce este derecho a una cantidad mucho más importante, ¿verdad? Ojalá fuera el 100%, pero de no ser así, pues que estemos hablando de por lo menos un 50% en la próxima década. Y este sentido es una meta específica que tenemos que plantear en el debate legislativo, que tenemos que plantear en el debate, evidentemente, político, donde este instituto se le tiene que exigir evidentemente, y se le tiene que reconfigurar, pero no para desaparecerlo, sino para fortalecerlo y precisamente para impulsarlo, para que este derecho siga creciendo. De lo contrario, lo que vamos a tener con la propuesta del Ejecutivo es que haya secretarías que hagan esa función, y la verdad, con toda franqueza, esto no solamente es imposible. No podemos partir de que las burocracias especializadas o no especializadas de los sectores públicos puedan encontrar la forma de hacerse transparente, porque se convierte en juez y parte. Y justamente el tema de la autonomía, en el caso del INAI, es ese planteamiento, que para poder acceder a la información que nosotros necesitamos como ciudadanos para la mejor toma de decisiones e incluso de nuestra propia información, requerimos siempre de que haya una garantía, de que haya un tercero que pueda intervenir para darnos ese ejercicio del derecho. Cosa que no se cumpliría en el caso de que sea absorbida por, en este caso, la propuesta dice que la Secretaría de la Función Pública. Eso es completamente una equivocación. Muchas gracias, maestro Vladimir. Gracias a los dos, senador, y a todos los que nos están acompañando. Ha llegado el momento de irnos rápidamente a un corte para poder continuar con esta plática, pero
además para integrar también a nuestro foro, un foro joven, por cierto, ya se los presenté hace un ratito y ha llegado el momento también de escucharlos y escucharlas. Así que vamos rápidamente a un corte y acuérdense que si ustedes quieren formar parte de este foro y de este panel, lo único que tienen que hacer es muy sencillo, escribirnos, mandarnos sus datos para ponernos de acuerdo, ponernos a ver cómo les mandamos el link para que ustedes también puedan ingresar y estar con nosotros de aquí, aunque sea de la manera virtual, porque acuérdense que hay que seguirnos cuidando, así que escríbanos si quieren participar, este programa es para ustedes. Yo soy Gaby Juárez y vamos a ir rápidamente a un corte, pero ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo considero que los organismos son clave para la vida democrática del país, por lo que se debe de garantizar su autonomía. La autonomía de estos organismos, garante del derecho a la información, es necesaria para el ejercicio de las funciones. De acuerdo a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una mañanera sobre los organismos autónomos, el pretender que pasen a ser parte de una dependencia, de una secretaría, sería eliminar y perder totalmente su autonomía. Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función de contrapeso al poder frente a las arbitrariedades de algún servidor o servidora pública. Estos organismos, que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión, podría perder total función. Y son muy, muy importantes porque permiten el ejercicio de los derechos y son la razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia y la independencia que estos tienen. Eso es lo que puedo comentar al respecto. Ya estamos de regreso con ustedes en el último bloque de Revolución Democrática 2.0. En este bloque es donde participamos e interactuamos con el foro que está desde los primeros dos bloques. Acuérdense que si ustedes quieren estar en ese foro o en el panel, lo único que tienen que hacer es escribirnos para ponernos de acuerdo y puedan ustedes ingresar también y formar parte de Revolución Democrática 2.0. Vamos ahora a escuchar, yo le voy a pedir a Joana, que yo sé que ya estuviste muy atenta a los primeros dos bloques, Joana, y me gustaría escuchar qué tienes para nosotros, para los ponentes. ¿Tienes una opinión, una pregunta? Joana, adelante. Bueno, pues muchas gracias sobre todo por la invitación. Me llama mucho la atención en cuanto al tema del presupuesto, porque justo es uno de los organismos que tiene menos presupuesto. De hecho, tiene 905 millones de pesos. Y lo que quiere hacer el presidente, o bueno, la excusa que tiene el presidente para el tema de la desaparición es justamente eso, tratar de no hacer mucho gasto, tratar de tener austeridad y que el dinero se vaya donde tiene que ir. Pero, pues, por ejemplo, en el tema de la valla que construyó en el Zócalo para limitar a las mujeres, ¿cuánto presupuesto se gastó en eso, no? Yo creo que la discusión se tiene que centralizar justamente no en eliminar, sino en cuál va a ser el procedimiento para que con el presupuesto que tiene se pueda concentrar de la mejor manera y poder hacer que el organismo tenga un mejor rendimiento para las y los ciudadanos. Porque si no tenemos este tipo de organismos como es el INAI, lo único que va a provocar es que haya mayor opacidad. Yo creo que lo que comenta el titular del Ejecutivo, al momento de que eso puede pasar al funcionamiento de la Secretaría de la Función Pública, pues una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, a mi punto de vista, creo que tener un instituto como el INAI es de suma importancia. Muchísimas gracias, Joana. A mí me gustaría escuchar y darle oportunidad a, también a Iván, porque como ustedes pueden ver, tenemos en nuestro foro en vivo. Iván va manejando, ya se estacionó. Gracias, Iván. Avísanos, por favor, que tienes que parar. Y gracias por estar haciendo ese esfuerzo, por no vais a chocar. Sí, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad que me dan de estar en el programa. Y pues bueno, también con el tema del INAI, es lamentable que el gobierno esté regresando a viejas prácticas, ¿no? Tanto que peleó Andrés Manuel López Obrador en su momento, por ejemplo, el tema del INE, ¿no? En el anterior IFE, cuando lo manejaba por ahí el gobierno.
y lo peleó tanto y se creó un órgano autónomo. Luego se peleó el tema de la transparencia y se creó un órgano autónomo. Y es lamentable que lo que tanto peleó él, ahora lo quiere quitar porque no le gusta ser criticado. Ese es el problema, que al poder nunca le va a gustar ser criticado, pero es necesario ser claro en muchas cosas. Si nos podemos dar cuenta en algo, cuando nosotros metemos una solicitud a cualquier institución, lo primero que hacen es no contestar. Tenemos que acudir a un órgano de transparencia, ya sea federal o local, y aún así se acaba el periodo y viene el tema de que luego quieren multar, etcétera, y ya forzosamente te quieren entregar algo. Entonces, bueno, a mí me gustaría igual preguntarle por ahí al senador qué perspectiva tiene él en torno a las grandes obras. Si desaparecieran estos órganos autónomos, ¿qué pasaría con esas grandes obras? Por ejemplo, el Tren Maya, la refinería. Si aún así no quieren dar resultados o dar la transparencia, los gastos, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas grandes obras si se desaparecieran estos órganos autónomos? Y en especial la transparencia, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Senador, pues ahí tiene ya una pregunta que yo le pediría nos ayudara a contestar a Iván y a todos los que lo están escuchando y viendo en este momento. Sí, bueno, que las obras, por ser obras que se están, tienen muchas deficiencias, inconsistencias en cuanto a permisos, en cuanto a el procedimiento a seguir para que sea algo verdaderamente cumpla con todas las leyes y reglamentación que hay como en un aeropuerto, etcétera. Bueno, hay cierta información que se está manteniendo oculta, pero repito, es por la prisa que tiene el presidente por acabar las obras dentro de su gobierno. Esto nos va a llevar posiblemente a que puedan ser obras en un no buen funcionamiento, pero bueno, estamos cayendo en el presidencialismo de los años 70, donde se hacían las cosas a lo que el presidente quería y no lo que fuera más viable. Así que espero que, sosteniendo a los órganos autónomos, podamos tener la información correcta y que podamos saber con toda claridad y con toda la transparencia cuántos recursos se utilizaron, qué también se utilizaron, y qué ganamos los mexicanos con esas nuevas obras. Espero que sean para bien y que no se siga manejando los recursos con mucha oscuridad como se maneja miles, cientos de miles de millones de pesos con los programas sociales. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, senador. Gracias también a Iván por la pregunta de Joana. Me toca escuchar también Hamlet. ¿Qué opinas de todo lo que se ha estado comentando? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos, Hamlet. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, Gaby. Yo tengo una opinión. Yo como joven hoy veo una violación en los derechos, específicamente en los derechos del acceso a la información, porque la eliminación de los órganos autónomos solo daría el control total al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de hoy, si el presidente sale en las mañaneras a afirmar que no hay corrupción, no hay feminicidios, el avión presidencial se vendió, pues el día de mañana que no existan estos órganos que hay de transparencia, pues va a decir que no hay corrupción, que no hay problemas sociales y que todo lo solucionó con besos y abrazos. Desde mi punto de vista, en el desarrollo social, creo que estamos retrocediendo 30 años, como lo acaba de mencionar el senador, a los años 70. Si no fuera poco, ya tenemos bastantes años de retraso comparándonos con un país de primer mundo, pues volveremos a aquellos años donde la hegemonía la tenía un partido político y lo que decía el Glan Tratuani era lo que se hacía desde arriba. Creo que es muy importante mantener hoy los órganos autónomos porque velan la información veraz, oportuna y transparente, y no el populismo que tanto ha caracterizado hoy a la cuarta T. Es todo. Muchas gracias, Hamlet. Maestro Vladimir, ¿usted está de acuerdo con lo que los jóvenes comentan? ¿Qué opina usted de todo lo que están diciendo? Oh, muchas gracias por la oportunidad de compartir un comentario. No, pues al contrario, yo me siento muy feliz de ver que en este caso los jóvenes que han participado tienen un grado de conciencia muy claro sobre la importancia que tienen las autonomías en un Estado democrático, en un Estado de derecho, en un Estado como México, que requiere sí de un cambio, pero de una transformación que se plantee inteligentemente, que se plantee desde el punto de vista de los derechos humanos y que se plantee para generar equilibrios. A mí me parece que, y celebro,
que las opiniones que se han vertido van muy encaminadas a este despertar de conciencia que requieren los ciudadanos y particularmente los jóvenes activos en la política para precisamente diluir perfectamente entre los discursos y el poder que tiene convocar a la anticorrupción y la austeridad, que es en el plano de la política, y otra que es la conformación y sobre todo el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Muchas gracias, maestro Vladimir. Johanna, a mí me gustaría que tú nos comentaras qué propuesta harías tú para, hace rato comentaba, dijo una frase el maestro Vladimir que a mí me pareció congruente, que decía fortalecer para no desaparecer, algo así. Si no, maestro Vladimir, yo ya la compuse a lo que usted dijo, pero me gustó esa parte de fortalecer y no desaparecer. Pero, ¿qué propuestas harías tú justamente para fortalecer los organismos autónomos en caso de que estés de acuerdo en su permanencia? Mira, yo creo que de entrada aumentar el presupuesto que se le da a los organismos autónomos, en este caso del INAI, y también poder hacer un análisis de cuáles son las deficiencias que existen dentro de esos organismos y al momento de detectar esas deficiencias poder darles un presupuesto determinado a este tipo de, no sé, organismos que están dentro de los mismos organismos, en los directivos, o incluso poder tener mayor mano de obra, más personas que puedan resolver este tipo de dudas o este tipo de información que las y los ciudadanos piden. Entonces, de entrada, lo primero sería, yo daría más presupuesto y después un análisis general de qué es lo que está fallando y al mismo tiempo trabajar en manera conjunta con la sociedad civil para que ellos nos digan cómo lo ven. Muchas gracias, Johanna. Iván, ¿qué propuestas tendrías tú? Sí, bueno, yo creo que algo que ha perdido mucho este gobierno es el tema de inculcar, ¿no? Enseñar a las personas para qué sirve una institución. ¿Qué ha pasado? Antes yo veía mucho en los gobiernos anteriores, daban mucha difusión al tema de transparencia, que el INAI o el tal cosa funcionaba para tal cosa. Entonces, se ha perdido mucho eso. Entonces, ¿qué propuesta tengo? Simplemente enseñarle más a la sociedad para qué sirven los órganos autónomos. Porque una sociedad bien preparada o bien informada va a ser crítica. Porque si en este momento hacemos un sondeo en la calle, sí, es transparencia, sirve para tal cosa. Pero, ¿qué puedes hacer en transparencia? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, necesitamos meterle más difusión. Y ahí depende, pues, de las mismas dependencias, ya sean locales, federales, que den su difusión, ¿no? En redes sociales, que si en televisión, que si por medios, ¿no? Para que la gente sepa para qué sirve en transparencia. Eso sería todo. Gracias. Fíjate que es una propuesta muy interesante, Iván, y a mí me gustaría escuchar con Hamlet. Hamlet, y tienes razón, Iván, fíjate que mucha gente conoce de pronto muy por encima la existencia de estos organismos autónomos, pero desconoce absolutamente para qué sirven, cómo funcionan. ¿Tú crees que los organismos autónomos tendrían esta obligación de difundir sus actividades, para qué sirve y exactamente dar a conocer a la ciudadanía, a la gente, su función y cuál es su uso, su utilidad y su importancia? ¿Eso sería una herramienta? ¿O tú qué más propondrías, Hamlet? Yo también me sumo a la alusión de mi compañero Iván y creo que la única herramienta que podemos tener hoy contra el gobierno es la información. Y para poder salvar estos órganos autónomos es informar a la población, porque información es poder. Entonces yo creo que sí, deberíamos de buscar cómo, pues, educar o enseñar cómo se usan estos órganos, para qué sirven, cuál es la relevancia dentro del gobierno. Solamente educando y haciendo llegar la información. No hay otra manera. Muchas gracias, Hamlet. Ha llegado el momento de ya recurrir a nuestro bloque de conclusiones, ya que el tiempo, bueno, pues siempre es inclemente y se nos va muy rápido. Si ustedes en casa tienen dudas, también tienen propuestas, por favor escríbanoslas para que podamos hacerlas extensas a quien nos ve en el próximo programa de Revolución Democrática. O mejor aún, escríbanos y vénganse para acá para que estén también en el panel, estén en el foro y ustedes mismos puedan compartirnos sus opiniones, sus dudas, todo lo que quieran venir a debatir a Revolución Democrática. Vamos a pasar a una ronda de conclusiones. Les voy a pedir a nuestros participantes que lo hagan a razón de un minuto. Senador, escucho sus conclusiones, por favor. Sí, gracias, Gaby. Bueno, pues miren, gracias a los jóvenes por sus
participación. Todo lo que sea positivo para nuestra sociedad lo tenemos que defender todos. Y obviamente ir perfeccionando, fortaleciendo las instituciones para que se conduzcan correctamente, vigilar que no se corrompan, eso va a ser importante. Y bueno, tenemos que ser una sociedad más actuante, una sociedad más participativa. Yo sugeriría, y qué bueno que también algunos de los invitados lo comentan, necesitamos informar que expertos como el maestro Vladimir, asociaciones civiles, profesionistas, los partidos políticos, legisladores, estudiantes, informen a nuestra sociedad, amas de casa, obreros, campesinos, qué es lo que está pasando, para qué sirven estos órganos, para qué sirven muchas cosas de las que tenemos en el país, la importancia que tiene cada institución, porque de esa forma es difícil que un presidente, por más poderoso que sea, pueda engañar a la sociedad. Una sociedad informada va a ser una sociedad que sepa tomar bien sus decisiones, porque así también como ciudadanos exigiremos o exigirán a sus representantes populares que hagan algo, o sea, que defiendan lo que es bueno para el país. Así que, entre todos, informar a nuestra sociedad, que los ciudadanos exijan que se defiendan nuestras instituciones que son positivas y que con pretextos como la austeridad no puede ser suficiente para desaparecer una institución tan importante o tan importantes como varias que tenemos, no es pretexto. Quiero decirles que este gobierno que se dice austero se está ahorrando dinero, pero porque no compra medicinas y nos tiene todos los centros de salud y hospitales sin medicinas para atender a la gente, y es más doloroso ver que no haya medicinas para luchar contra el cáncer para niños, para adultos. Entonces, esto de la austeridad es un mal pretexto y el ciudadano también debe estar bien informado. No debemos ahorrarnos dinero cuando es en beneficio de la sociedad. Esa sería mi conclusión. Y a seguir luchando todos como adultos en bien de la patria. Muchísimas gracias, senador. Maestro Vladimir, sus conclusiones, por favor. Mira, hay que concluir que sí y solas y solo sí podemos entrar en un debate de miras y de alturas si hay una sociedad informada, si hay una sociedad que es digna de su derecho, que es digna de poder contribuir en la creación de mejores equilibrios. El INAI representa una de las instituciones de última generación más innovadoras, que tiene una ley con un reconocimiento internacional importante. Es una de las instituciones no solamente que tiene ese prestigio a nivel internacional, sino que se construyó con una historia de derechos y de luchas encauzadas desde la sociedad civil, pero también desde los partidos políticos y líderes que desde hace muchos años lucharon para que el sistema político mexicano pudiera abrir la información como un derecho para todos y no como un privilegio para solo algunos. Es muy importante que los jóvenes se involucren, que puedan de alguna manera ser la clave del impulso de estas instituciones nuevas, pero también es importante que en base a esta observación de no caer en un planteamiento mal enfocado, mal entendido, como es el que viene del Ejecutivo, no podemos también caer en la intención o en la pretensión de que todo lo que está siendo autónomo no merece una revisión. Yo creo que la merece a fondo, que es importante fortalecerlos, pero también hay que revisar con mucha lupa, sobre todo bajo esta concepción de que el rediseño para fortalecer implica entender qué es lo que no han hecho bien, qué es lo que se puede mejorar y particularmente apoyarlos no solo con el presupuesto, sino que en algunos casos revisar, por ejemplo, la implementación de políticas muy concretas como es el servicio profesional de carrera, de verificar que el tema del escalonamiento sea meritorio, sea a través de conocimientos y verificar que efectivamente los recursos humanos que están ahí no carecen de conocimientos o de especialización para que estos institutos puedan hacer un muy buen trabajo. Son sin duda burocracias que requieren de una revisión, pero para ser fortalecidos y también para evitar que esto no sea de alguna manera un pretexto futuro para desaparecerlos. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Vladimir. Hamlet, por favor, coméntanos tus conclusiones.
A mí me gustaría extender una invitación a los jóvenes a investigar más y vigilar más las acciones que tiene el gobierno para ser, como lo dijo el senador, una sociedad más movida y ser esa generación que somos, ser los jóvenes, ser los movidos, los que preguntan, los que dicen, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, deberíamos de cambiar esto. Esa es mi invitación y mi conclusión, es una invitación para los jóvenes. Pues yo también me sumo junto contigo, Hamlet, a esa invitación, y yo me voy a permitir que si nos escriben los jóvenes que nos están viendo, los conecte contigo, Hamlet, ¿qué te parece para que tú nos ayudes también? Ya te dejé chamba, ni modo, Hamlet, nos toca. Y yo me gusta esa invitación a que los jóvenes estemos siempre participando en estos temas porque es de verdad muy importante. Y como tú dices, con esa actitud de que somos movidos, de que todo preguntamos, bueno, pues hagamos esa labor, Hamlet. Así que, ¿qué te parece? Sí, quien nos escriba yo te los mando, ¿cómo ves? Sí, claro, sería de lujo. Ah, ya, pues ni modo que me diga que no, ¿verdad? Y ya comprometí a Hamlet. Muchísimas gracias, Hamlet. Joana, me gustaría mucho escuchar también tus conclusiones. Muchas gracias, Gaby. Gracias de entrada a todos mis compañeros y a todos los participantes. Fue un panel en donde nos enriqueció mucho toda la información. Y yo igual me sumo a mis compañeros para invitar a las y los jóvenes y a la sociedad en general a que esté más informada con este tema y con las decisiones que tiene nuestro país, porque si no hay transparencia, automáticamente todo es opacidad. Entonces está en nosotros hacer un cambio y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Joana. También te voy a sumar, ya ni modo, te voy a incluir, Joana, y también te voy a enlazar con quien nos pregunte y nos escriba para que ustedes que tienen los temas en las manos, que ya los dominan un poquito más, compartan ese conocimiento con los demás jóvenes que apenas andan viendo como que qué es eso, de qué se trata. Bueno, pues yo ya los voy a comprometer, Joana, así que muchas gracias también a ti por estar aquí. Yo encantada, y Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Y vamos a escuchar también las conclusiones de Iván, quien va en el carro. Iván, cuéntanos si nos puedes echar tus conclusiones o nos esperamos tantito al semáforo. Claro, soy de la idea, bueno, para concluir, que no es necesario que una institución tenga tanto presupuesto, sino, repito con lo que comenté anterior, que con que le informemos bien a la sociedad en qué consiste el organismo, yo creo que la misma sociedad va a saber ser una oposición al gobierno, ¿no? La misma sociedad que puso al presidente que tenemos actualmente va a ser esa piedra de tropiezo para que no suceda esto. Y bueno, esperemos que no suceda la desaparición de un organismo tan importante y tan necesario y tan justo, y que se luchó por tanto tiempo y que el PRD lo encabezó por mucho tiempo que se lograra un organismo así. Y bueno, también agradecer por la invitación, agradecer las palabras del senador Fósil, del maestro por ahí también, que es bueno saber diferentes tipos de perspectiva, y también, claro, me sumo a que los jóvenes se enteren de qué trata el INAI, ¿no? Y de qué tratan todos los organismos, y también que conozcan el programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Iván. Yo creo que ya podríamos armar ahorita entre todos una red, y también Hamlet, Joana, hacer una red también de jóvenes que puedan exactamente coadyuvar a esto, a que la información sea para todos, que la podamos tener a la mano y que estemos todos y todas bien informados. No me resta más que agradecerles a todos y cada uno su participación. Senador, ha sido un placer escucharlo y tenerlo nuevamente en Revolución Democrática. Un gusto para mí estar participando en este programa, Gaby. Saludar aquí a los invitados, al maestro Vladimir. Gracias también por sus excelentes comentarios. Buen día. Gracias, senador. Maestro Vladimir, qué gusto haberlo tenido. Espero verlo de nueva cuenta en Revolución Democrática. Estoy seguro que así será, Gaby. Muchísimas gracias. Qué bueno que ya retomamos agenda. Ya los extrañaba, debo decir. Gracias, senador Fósil, por haber compartido esta mesa, y sobre todo a los jóvenes por tener esta conciencia tan clara sobre la importancia de los organismos autónomos. Me despido deseando de verdad poder volver a participar con ustedes. Muchas gracias. Así será, maestro Vladimir, le agradezco mucho. Joana, de verdad un placer de tenerte aquí en la participación joven, y lo tengo que decir de las mujeres, por supuesto que siempre es muy importante y bienvenida, ni modo que no lo diga, por supuesto que sí, las mujeres y las mujeres jóvenes participamos y siempre estamos presentes, así que Joana, te agradezco mucho por estar el día de hoy. Gracias a ti, Gaby, gracias a todos, senador, maestro Vladimir, compañeros, un gusto, muchas gracias y espero coincidir nuevamente con todos.
Yo estoy segura de que así será, Joana. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Tabasco, desde donde te mando, hasta donde te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Gaby. También un saludo a mis compañeros por ahí, a Joana, a Jaime, al senador y al maestro. Qué bueno tener diferentes perspectivas. Gracias. Y gracias también, Hamlet, por estar nuevamente, por tu apoyo. Ya te voy yo de verdad que a tener en la agenda y en esta lista de Revolución Democrática porque nos apoyas mucho. Muchas gracias, Hamlet. No, muchas gracias. El honor es mío y al gran panel que tuvimos, a la compañera, a todos. Muchas gracias a los televidentes. Pues gracias de verdad nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0. Gracias a todas y todos los que nos ven, los que comparten y los que nos escriben aquí a este su programa Revolución Democrática 2.0. ¿Qué les parece si nos vemos aquí el próximo martes? Yo los veo y los espero en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez. Hasta la próxima.